Bienvenidos a mi clase de métodos matemáticos. Hoy vamos a conversar sobre aproximación de funciones. Okay. Esa es la agenda que tenemos para hoy. Primeramente, vamos a definir qué son los complementos ortogonales en un espacio vectorial abstracto como el que hemos venido conversando. Seguidamente, vamos a empezar a aterrizar estos conceptos en algo muy práctico, que es cómo yo aproximo una función en base, como expansión de una base ortogonal o una base genérica. Un ejemplo que va a ser más que cualquier cosa una ilustración, pero lo que pasa es que es muy famoso, que es el ejemplo de mínimos cuadrados, luego la interpolación y luego tendremos el cierre de esta actividad. Entonces, lo primero que vamos a pensar es en unos vectores que viven en un espacio vectorial. Y dentro de ese espacio vectorial hay un subespacio, ¿okay?, que tiene unos vectores. De tal manera, como dice acá, que esos S pertenecen a ese espacio. Es decir, lo que estamos haciendo es lo que siempre ustedes han hecho en R3, en donde hay un subespacio que es acá. Y ese subespacio es sencillamente el subespacio aquí viven unos vectores que van a ser los y tenemos un vector genérico que va a estar acá que va a ser ese vector. Eso es lo que tenemos en esta, como ejemplo. Entonces, esos vectores, ahora tengo un montón de vectores dispersos en todo mi espacio vectorial, que es este que está acá. Y mi espacio de dimensión M es mi subespacio, en donde esa dimensión es menor que la dimensión del espacio vectorial genérico. Entonces, bueno, nada, tengo esos vectores B de K y yo obviamente pueden expresarse como la suma de dos vectores. Un vector que está en S, o si quieren, conservando el código de colores, estos vectores que están sobre ese subespacio y otros vectores, vemos acá de color, que están en otro subespacio, pero este subespacio es ortogonal al anterior. En definitiva, tomando el ejemplo de R3, lo que tenemos es, otra vez, este es mi R3, este es mi subespacio, está acá, estos son mis vectores, que viven acá, los SK, y mi vector genérico, este que está acá, será, vamos a completar este para que vean, será efectivamente la suma de este más, vamos ahora de color, un moradito. Perpendicular. De tal manera que esto que está acá, que es una maravilla, se cumpla y que no es otra cosa que el teorema de Pitágoras. Y aquí, en el caso de R3, se ve absolutamente diáfano, ¿no? Yo tengo que el módulo de mi vector
el módulo del vector este al cuadrado, la norma, más la norma de este al cuadrado, no es otra cosa que la norma de mi vector. Eso es, se ve intuitivo y es un poco el mensaje que quiero dejarle. En las notas está el detalle de esa prueba. Pero si continuamos, lo que me toca ahora es ver que este que está acá, este que está acá, es la proyección, y eso también se ve acá, es la proyección de VI sobre el subespacio. Y esto es, efectivamente, de manera genérica, la proyección en donde estos elementos que están acá son los elementos de la base que están abajo. Es decir, en R3 será I y J, porque yo he tomado X y Y como el subespacio. Y para terminar, ya la reflexión es, efectivamente tengo dado un vector ahora genérico X. Resulta que la distancia de mi proyección a ese vector que yo estoy aproximando es efectivamente la norma. Y eso también se ve acá. Si yo armo mi sistema de coordenadas como lo estamos haciendo, efectivamente, el plano XY, mi vector y mi vector B, la distancia que hay va a ser efectivamente la norma de este vector y eso es lo que tengo acá. Entonces, para redondear la idea, resulta que esa distancia es mínima. Es decir, yo tengo que cuando proyecto sobre un espacio, un subespacio ortogonal, mi aproximación, es decir, mi proyección, tiene una mínima distancia con el vector que he proyectado. Ese es el otro mensaje que quiero dejar. En ese sentido, uno redondea la idea y termina en esto. Mi aproximación sobre subespacios ortogonales siempre será mejor que cualquier otra aproximación en otro subespacio. En definitiva, estoy apuntando a que en la medida en que ustedes aproximen una función expresada en una base ortogonal, en esa medida tendrán una mejor aproximación. Y hay una serie de trucos y hay una serie de sutileza, pero la idea que quiero dejarles es esa. Y en esa dirección conocen la aproximación si tienen un conjunto de funciones reales y continuas de variables reales. Yo puedo inventarme, yo puedo pensar en un conjunto de funciones con esta definición de producto interno y las voy a encontrar porque esa base ortogonal no es otra cosa que 1, coseno y seno. En donde lo que voy a hacer es que voy a tener un parámetro de lado y lado. Y eso no es otra cosa que una serie de Fourier en donde la función yo la voy a expresar
como combinación lineal de esa base que le digo yo y que es una base ortogonal. En ese sentido, estos son los vectores base y estos son las componentes, es decir, las proyecciones de ese vector, de esa función sobre esa base. Por lo tanto, utilizando la definición de producto interno, yo tengo que esto que está acá, donde estoy para mantener el código de colores, esto que está acá es los vectores base, este que está acá son los vectores base, este que está acá son los vectores base, este que está acá son los vectores base, y este que está acá es la función que estoy proyectando con esa definición de producto interno a lo largo de los vectores base. Bueno, pasamos entonces a lo que les decía el método de mínimos cuadrados visto desde esta perspectiva de vectores abstractos y de la mejor aproximación que yo puedo lograr a un conjunto de datos experimentales. En ese sentido, y es un preciosismo, yo voy a construirme un conjunto de medidas de una determinada cantidad física. Esta es mi cantidad física y yo he medido varias veces. ¿Okay? Acto seguido, yo represento por que la idea es utilizarlo como un ejemplo, represento esas medidas como un vector. De hecho, vamos a cambiarle el color. Este es mi vector, y este es mi vector de medida, y como hice n medida, tengo un vector en Rn. Yo ahora quiero ver cuál es la mejor aproximación a ese vector en Rn, y este es un preciosismo, ¿no? Es decir, yo voy a decir que va a ser esa cantidad multiplicada por el vector 1. Ese vector 1 no es otra cosa que 1, 1, 1, 1, n1. Este es el vector 1. Si lo multiplico por c, pues sencillamente tiene los c en todos los sitios. No hay ningún problema. Entonces, tengo un subespacio, ahí comienza uno a tener una contorsión, tengo un subespacio generado por uno. Por lo tanto, mi aproximación de mi vector, lo dije, confundiendo los colores, mi aproximación de mi vector, aquí está, pues sencillamente voy a aproximarlo como C por 1. Con lo cual, proyecto, fíjense que aquí estoy proyectando X a lo largo de 1 y lo divido entre la norma de 1. Es, si quieren, un preciosismo porque esto es una manera muy sofisticada de decir que la mejor aproximación para un conjunto de medidas es su promedio. Y eso es lo que estamos haciendo. No hay mayor misterio. Y con todo lo que hemos dicho, tengo la menor distancia entre esa aproximación y mi vector de medida. Puedo complicarlo un poco más si tengo ahora medidas que generan una función. Es decir, mido algo, pero ese algo tiene una consecuencia en otra variable y lo que tengo son una serie de puntos. X1 con Y1, es decir, la función, es decir, los puntos que tengo acá. Y mi misión, y he decidido aceptarla, es ver cómo yo ajusto esos puntos a una línea recta. Ajustar a esos puntos a una línea recta, lo que tengo que hacer es efectivamente esto. Y en términos de la notación vectorial que estoy armando, pues sencillamente mi cantidad aproximada, mi vector aproximación va a ser esa línea recta. Y esa línea recta lo que es esto. Por lo tanto, la distancia
entre esa aproximación y mi vector de verdad, esta es mi aproximación y este es mi vector de verdad, será la menor posible. Y lo que me está dando es este producto interno, porque yo estoy proyectando sobre estos espacios que son ortogonales. Con lo cual, yo termino haciendo lo siguiente. Y es efectivamente ese promedio pesado que tengo. Y obtengo mi línea recta. Tengo mi pendiente, que es la línea recta. Todavía puedo hacer un poquito más sofisticada si mi pendiente, es decir, si mi línea recta no pasa por cero, si mi línea recta está desplazada en cero y le añado un vector que también va a ser una incógnita. Y en ese caso resuelvo este sistema. No hay misterio. Es sencillamente una utilización de el álgebra lineal abstracta que estoy haciendo para el método de mínimos cuadrados. Y finalizo la clase ahora haciendo un poco más complejo el proceso. Voy a decir que mi y es efectivamente una función. Y voy a expandir esa función ahora en una base de polinomios de Legendre. Va a ser combinación lineal de polinomios de Legendre. Si eso es así, yo lo que voy a tener es este sistema de ecuaciones. Es decir, mis y van a ser estas, pero van a ser expandidas como una combinación lineal de n polinomios de Legendre. Esos n polinomios de Legendre los voy a evaluar en cada uno de los puntos estos, con lo cual voy a tener un sistema de n ecuaciones con n incógnitas. ¿Qué cosas van a ser las n incógnitas? Los coeficientes que yo necesito para expandir mi función. En ese caso, lo que voy a obtener es y mi función que va a pasar por todos esos puntos y va a ser esa función que construí. Otra vez, eso es una formalidad porque requiero resolver un sistema de n incógnitas y voy a aproximar, si tengo n puntos, voy a aproximar con un polinomio de grado n. La cantidad de operaciones que yo tengo que hacer no justifica. Típicamente uno aproxima un conjunto de puntos por pedacitos, por pedazos, 3, 4 puntos, y solapa los puntos anteriores de tal manera que yo pueda ir recorriendo mi curva con la mejor aproximación y con el menor costo computacional. Eso es sencillamente lo que uno hace. Les dejo qué es lo que hemos hecho. Conversamos sobre los complementos ortogonales, esos pedazos que yo tengo que construir sobre la expansión de una función sobre la proyección de una función sobre un determinado subespacio. Utilizamos esos conceptos para aproximar funciones. Seguidamente vimos las series de Fourier, la primera presentación en sociedad de la serie de Fourier, y ahora ejemplificamos formalmente con mínimos cuadrados y luego con la base de polinomios de Legendre. Les dejo algunos puntos para la discusión. Muchas gracias.